traigo la reseña de la marca Mirelli Makeup, bueno, de algunos productos de la marca Mirelli Makeup, y es que es una marca que me ha dado demasiada curiosidad. Ustedes me recomendaron este glitter de la marca Mirelli, obviamente, en el video que hicimos con Krika hace varios videos atrás. Lo probé, ustedes saben que me gustó, pero no le di como más vueltas al asunto. Y desde eso he estado viendo Mirelli en Instagram, Mirelli en YouTube y Mirelli, Mirelli por todas partes. Y yo no sabía si es que... ¿qué estaba pasando? O sea, no sabía qué estaba pasando con esa marca, así que compré algunos productos y el día de hoy se los voy a reseñar a ustedes para que veamos de qué se trata tanto alboroto. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Yo les comparto por allá todas las cosas apenas me llegan a mi casa, las primeras impresiones y esas cositas. Así que si no me están siguiendo en Instagram, síganme en Instagram y no se pierdan nada, nada, nada del chisme. Pero como vieron, lo que yo pedí fue esta paleta de sombras mágicas y esta sombra mágica individual. Y ellos me enviaron, fueron súper lindos y me enviaron de obsequio este delineador de ojos. Ese fue un gesto que me pareció muy, muy, muy hermoso. Así que desde ese momento esa marca se ganó un puntito en mi corazón porque fueron muy tiernos mandándome esto. Y bueno, como ya tengo el glitter, voy a aprovechar y les voy a contar algunas cositas que no les había dicho del glitter en el video antepasado, muy pasado, por allá atrás. Así que vamos a empezar por esta paletota que es lo más grande que están viendo aquí. Y primero que todo vamos a hablar de lo más obvio y es el empaque. Yo había visto estas sombras muchas veces en Krika y no les había prestado nada de atención por el empaque, porque parece empaque de pintucaritas, es un empaque plástico y a mí me parecía terriblemente feo y hasta ahora me parece terriblemente feo porque yo soy muy visual. O sea, a mí me gusta que las cosas se vean muy lindas en mi escritorio de maquillaje y esto definitivamente no se ve para nada lindo, así que es muy probable que yo las vaya a depotar a una paleta más bonita. Yo sé que esa no es como la opinión de muchas personas, porque mi tía me acompañó a Krika y me dijo que mientras la calidad fuera buena, a ella no le importaba para nada el empaque. Así que ahí tienen dos visiones respecto al empaque, pero lo que hay adentro es lo espectacular. Y es de lo que vamos a hablar, y es que esta paleta de sombras es especial porque son sombras mágicas, no son sombras normales. Y lo mágico se refiere a que tiene combinaciones de colores, parecen pequeños planetas puestos aquí en esta paleta. Visualmente es increíblemente hermoso, o sea, los colores son muy, muy lindos, la mezcla está muy bien hecha y el pigmento de estas sombras es buenísimo. Aunque hay otro detalle que no me gusta y es el olor, incluso a la distancia que la tengo la puedo oler y eso es algo que a mí me molesta un poquito porque los olores fuertes me dan un poquito de dolor de cabeza. Huele a talquito de bebé. O sea, el olor es rico, pero es muy potente, es muy, muy, muy concentrado. Así que ese sería como un detallito que le podrían cambiar, que yo amaría que le cambiaran, que le bajen un poquito a la fragancia. Pero de hecho, la calidad me dejó tan impactada que este video lo iba a grabar otro día, pero realmente no podía esperar a jugar con estas cosas de día, porque solamente había podido jugar con ellas de noche y no veía como su impacto a plena luz del sol. Y para los swatches que están viendo en este momento, empecé por la sombra en tono iris. Esta también es una sombra mágica, pero no porque tenga forma como de planeta, sino que tiene un efecto iridiscente. Es blanca en el tarrito, pero cuando ustedes la swatchean, da tonos rosaditos o moraditos, dependiendo del tono de su piel. En mi piel esta sombra se ve rosadita, pero en la piel de mi hermana se ve más moradita. Es una cosa como que se transforma, es un color hermosísimo. En el swatch no lo alcanzan a ver bien, pero ahorita que les muestre cómo usé todos los productos en el rostro y como lo pueden ver aquí, esto es mi cosa favorita de lo que compré. Es una cosa demasiado linda, a mí me pareció increíble. Muchas de ustedes me han dicho que es un dupe del tono Monster de Colourpop y también me han dicho que es dupe para otros colores, pero no estoy tan segura, así que se los voy a poner en pantalla en estos momentos. Y siguiendo con los swatches, seguimos con el tono Haley, no sé cómo se pronunciaría. Es un color morado con dorado. Yo me preguntaba qué demonios podría salir de la combinación de dorado con morado,
Y la respuesta es la perfección. Eso es lo que estoy usando en este momento en el centro del párpado móvil y es mi sombra súper favorita. O sea, estas dos se llevan el primer lugar. Iris y Haley se llevan el primer lugar en mis sombras favoritas porque están hermosísimas. O sea, de una... Si la luz no te está pegando, los ojos se ven morados, pero si la luz te está pegando, se ven dorados y se ve una cosa súper, súper bella. El siguiente tono, si no estoy mal, salió en un video de Caro Makeup y es que ese video también fue lo que me hizo correr a comprar estas sombras. Y es el tono cristal, es un color súper hermoso, es un color champaña con un subtono cafecito muy, muy, muy bello, bastante brillante y la verdad es que es un color también... entre mis favoritos, es como el tercer lugar, es muy 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 lindo. Y ahora sí, vamos al resto de colores. El siguiente color que tenemos aquí es el verde y este color tiene una particularidad y es que no se ve como verde fosforescente, aunque tenga dorado, sino que se ve como un verde bosque bastante como azulado. Es una cosa muy muy linda. Realmente yo no uso tonos verdes, yo compré esta paleta por el resto de colores, no tanto por el verde y el azul, pero es un color muy lindo si a ustedes les gustan los tonos verdes y este se llama Green. El siguiente tono que tenemos se llama Smoked y es un color plateado azulado, es una cosa muy 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 hermosa. Yo no tiendo a usar este tipo de colores, pero este tono en particular me muero por usarlo en algún maquillaje. Tiene un reflejo increíble, o sea, es como, no sé, parece como un espejo, parece una sombra metalizada. Es una cosa súper, súper bella y me parece que la combinación de azul y plateado está perfecta. El siguiente tono que tenemos se llama Gold y es un tono oro, pero es bastante naranjosito. Tiene una combinación como de café terracota profunda en la parte de abajo, o sea, está combinado un dorado bien bien encendido con un café terracota bien rojizo y el resultado es un tono dorado como naranjosito. Es un color muy muy lindo que también me muero por usar. El siguiente tono que tenemos se llama Roses o Roses, como ustedes le quieran decir. Es como rosas en español y es un color rojito, pero no es encendido, no es un rojo vivo, sino un rojo más como rosadito, como fucsia. Es un color bastante, bastante lindo que yo realmente no sé todavía cómo lo voy a usar, pero me da bastante curiosidad. El siguiente tono se llama Star y es un color lavanda súper clarito, un moradito súper, súper pastelosito. Es un tono muy bello. Lo que me gusta de estas sombras es que sin importar que sean súper claras o súper oscuras, son muy bien pigmentadas. El siguiente tono se llama Fantasy con y latina, eso es un poquito raro, pero es un tono moradito como rosadoso, es una cosa también súper súper bella. Estos sí son como de los tonos que yo sí usaría, no tanto como el verde y el azul, pero esos tonos están bastante lindos. Olvidé decirles que los últimos tres colores son completamente mate, no tienen ningún brillito ni nada, son sombras mate. Y lo último que pueden ver en el swatch es el glitter de Mirelli en el tono Morganita, que lo habían visto en videos pasados, pero si ustedes no vieron ese video, pues aquí les muestro el swatch de cómo se ve este glitter. Y bueno, mis amores, mientras les muestro cómo me hice el maquillaje el día de hoy, les voy a hablar de la fórmula de estas sombras. Realmente la fórmula de las sombras shimmer es bastante polvorosa, así que yo recomendaría que ustedes hicieran su maquillaje de ojos antes del maquillaje de rostro, aunque si golpean la brochita en alguna esquinita no se van a manchar, ni se les va a caer ni nada. Son fáciles de trabajar, son muy muy pigmentadas. Yo sé que esto lo he dicho muchas veces, pero es que me sorprende la calidad del pigmento que tienen estas sombras, porque realmente son bastante económicas, así que yo creo que no tienen nada que desearle a sombras que sean como más costositas, porque realmente el pigmento es una de las cosas que más me ha sorprendido de esta fórmula. Y hablando de las mate, son súper súper pigmentadas, pero tienen como una sensación de... no sé, es una sensación como de tiza. Yo sé que eso suena súper súper feo, pero si tuvieran esa sensación y no fueran pigmentadas serían unas sombras terribles. Pero tienen esa sensación y son bastante pigmentadas y el hecho de que sean como de ese tipo de fórmula hace que sean muy fáciles de difuminar. Yo estuve jugando con los colores mate y la verdad es que me gustaron muchísimo para usarlos en los ojos. Son muy fáciles de aplicar con brocha. Realmente
con brocha o con los dedos, esto se comporta divinamente. Yo les recomendaría con estas sombras y en general con todas las sombras que las utilicen con primer. Olvidé decirles, pero en los swatches que les mostré, en la mitad de arriba tenía primer y en la mitad de abajo no tenía primer. Y ustedes pueden ver la diferencia. Son pigmentadas, pero no se agarran tan bien. Pero cuando ustedes tienen un primer o una basecita sobre la que ellas puedan agarrarse, les va a quedar un maquillaje supremamente lindo, así que les recomiendo utilizar primer con esta sombrita. Y finalmente vamos a hablar del lápiz delineador. Realmente la presentación pues me parece bastante regular, es un lápiz normalito. Y es en el tono negro, dice lápiz delineador cosmético y dice que tiene vitamina A y vitamina E. Tiene por ahí los ingredientes, que es algo que me parece súper chévere, que no se ve mucho en los lápices normales. Y lo que me gustó de este lápiz es que es bastante pigmentado, o sea, no hay necesidad de pasarlo varias veces por el ojo para que algo pinte, sino que solamente con pasarlo una vez o dos vecesitas ya queda un negro bastante fuerte. Pero el día que lo utilicé sí sentí que no me duró mucho tiempo. A las 2-3 horas más o menos sentí que ya no lo tenía en la línea del agua. Pero no sé qué tanta culpa es del delineador y qué tanta culpa es de mis ojos, porque hasta ahora no he encontrado ni un solo delineador que sea capaz de quedarse en mi línea del agua, porque mis ojos son bastante llorositos y botan cualquier cosa que esté en la línea del agua. Así que yo utilizaría este delineador más como para usar por fuera del ojo que por dentro, porque como les digo, mi ojo realmente no tolera nada. Pero voy a ver qué tanto me dura este delineado y les voy a poner una fotico aquí del final del día para que ustedes puedan ver si el delineador duró o no duró. Y mis amores, vamos a hablar de precios, pero antes, la forma en la que ustedes pueden conseguir estos productos es a través de un distribuidor, como cualquier tienda de belleza, como Krika en Cali o cualquier lugar donde ustedes compren generalmente el maquillaje colombiano, lo pueden encontrar ahí. O también lo pueden comprar por la página de internet, que sería algo que yo recomendaría un poquito más, porque en este momento están haciendo algo que se llama Mireli Lovers. Yo me voy a postular para hacer Mireli Lover porque realmente me gustó mucho la calidad de las sombras. Así que supongo que en un futuro tendré código de descuento, pero si no lo tengo, o bueno, ahorita en este momento no lo tengo, así que les cuento cómo va la vaina. Hay algunas chicas de YouTube y de Instagram que son Mireli Lovers y lo que significa es que a ellas les dan un código de descuento para que les den a ustedes. Y con ese código de descuento ustedes pueden tener del 10% de descuento hasta el 25% de descuento, si no estoy mal. Van a variar por temporadas y cositas así, pero es más o menos el rango de descuento que van a tener en la página web. Así que yo recomendaría personalmente comprar a través de la página. Yo lo hice a través de la página y utilicé el código de Isabela, o la maquillera, como sea que ustedes la conozcan. Y tuve un descuento como de 4.500 pesos sobre toda mi compra. Realmente a mí eso me gusta muchísimo, o sea, que uno pueda conseguir descuentos es algo muy rico. Y esa fórmula, como esa técnica que están utilizando Mireli Makeup, me parece muy chévere porque es algo que utiliza Ofra, Morphe y un montón de compañías que trabajan con las personas que hacemos YouTube o que hacen Instagram para darles descuentos a ustedes en las páginas web. Y mis amores, para darle los precios me metí al correo de confirmación, así que esta paleta, que se llama Paleta Sombra Mágica Compacta 02, o sea, es el tono 02, hay otra de estas pero con otros colores. Este me costó 25 mil pesos y me parece que está muy bien, porque sería como si cada tono de estos se hubiera costado 3 mil pesos y es bastante económico. Realmente a mí me pareció súper bien el precio de esta paleta y creo que le va mejor a uno que comprándolas individuales, pero este colorcito no lo vi en paleta. Y las paletas tienen un poquito menos de contenido por cada sombra, pero estas vienen un poquitito más grandes. Estas son como del tamaño de las sombras de Sami. Y estas así individualmente valen 6.900 pesos. Esta es la sombra mágica en el tono iris. Realmente esta se la recomiendo. Esto es bastante económico para lo que van a recibir. O sea, miren esta cosa tan divina. Yo realmente estoy enamorada y esto dura muchísimo porque es súper pigmentado. O sea, ustedes media lo tocan y ya está el pigmento increíble. Esta sombra me la recomendó mi amiga Tati o Mortiana Makeup aquí en YouTube. Así que estuvo buenísima la recomendación y realmente estoy enamorada de esto. Y por 6.100 pesos, pues vale muchísimo la pena. Y sumando esas cositas me salía en 31.900 pesos. Más el envío, que vale 9.700 pesos, pero el cupón me quitó 4.785 pesos, así que pagué un total en mi casa
de 3,815 pesos. Ese detalle se me había olvidado contarles y es que ellos tienen un convenio con Servientrega de hacer pagos contra entrega. O sea, ustedes no van a pagar ni con tarjeta ni nada de eso. Si quieren pueden hacerlo, pero si a ustedes no les gusta ese tipo de compras por internet, como a mí, que yo soy súper desconfiada y prefiero pagar la plata cuando tenga el producto en la mano, pueden hacer pago contra entrega, lo que significa que ustedes pagan el día que los productos les lleguen a su casa, y eso fue lo que hice yo. Y me estoy metiendo a la página para decirles cuánto costó el glitter, porque la verdad no me acuerdo, y cuánto cuesta el obsequio que me mandaron. El glitter cuesta 5,500 pesos y, como les dije, es en el tono morganita. Y el delineador de ojos tiene un costo de 4,900 pesos. Y bueno, mis amores, espero que este video les haya gustado mucho. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video.